Muy buenas tardes, es un gusto estar con todas nuestras audiencias en el Facebook Live de la Secretaría de Gobierno, hablando hoy de un balance de lo que tenemos en el año, de nuestra rendición de cuentas, que hace parte fundamental de lo que debe hacer la administración pública y es rendir cuentas a sus ciudadanos sobre lo que ha hecho en el año, sobre cómo ha destinado los recursos públicos y sobre cómo poder mejorar. Así que por favor, llegar a través de este Facebook Live todos sus comentarios sobre lo que aquí estamos compartiendo, sobre sus reflexiones de lo que hemos logrado, comentarios positivos o críticos, los estaremos leyendo con mucha atención. El día de hoy queremos recordar un poco este año 2020, que ha sido verdaderamente un año atípico para todos nosotros. Seguramente para ustedes en sus casas ha sido un año muy difícil, un año donde se perdieron muchas cosas. Se perdieron oportunidades, algunos perdieron incluso seres queridos por cuenta de esta pandemia, algunos perdieron el empleo. Y en este año, pues la administración pública representó enormes desafíos, particularmente para la Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Gobierno es una entidad que tiene a su cargo la garantía de los derechos humanos, la promoción de derechos democráticos a la participación política electoral, democrática, la promoción del diálogo, el cuidado de los grupos étnicos minoritarios, de las libertades religiosas. De igual manera, un trabajo muy importante con todo lo que implica la administración local, el territorio de Bogotá en sus 20 localidades a través de las alcaldías locales, a través de nuestra gestión local, a través, por supuesto, de un elemento fundamental también para el orden público, pero también para la convivencia que es la labor y la gestión policiva. Todas estas son labores, digamos, del día a día de la Secretaría de Gobierno. Pero esta pandemia nos puso enormes desafíos y nos puso en la tarea de atender mucho más de lo que hacíamos tradicionalmente. Por supuesto, teníamos que expedir nuevos decretos, teníamos que controlar el orden público cuando se realizaban cuarentenas, hacer todo el control de la ciudad, la gestión policiva, garantizar en todo momento el cumplimiento de los derechos humanos. Pero la pandemia definitivamente llegó a darnos una sacudida completa en lo que teníamos que hacer. Y hoy les queremos hablar no solo de lo que hace en el día a día la Secretaría, que son muchos temas, sino les queremos contar especialmente tres cosas que hemos hecho en este año 2020 que han representado, creo yo, un hito para la Secretaría, para la gestión pública de nuestra entidad, y por lo cual quiero darles todo el agradecimiento a cada uno de los funcionarios de la Administración y de la Secretaría de Gobierno, a cada uno de los contratistas de nuestras alcaldías locales y funcionarios de todo el sector gobierno. Y esta pandemia arrancó y por eso invitamos hoy a tres personas que representan de alguna manera esos hitos, esos momentos críticos que hemos vivido durante esta pandemia. Y quisiera comenzar con uno de los más difíciles, que fue sin duda el cierre de Bogotá, lo que implicó para muchos sectores que no pudiera funcionar Bogotá a tope, que las calles estuvieran vacías, que las personas se quedaran en casa. Y quiero presentarles a Hugo Afanador. Hugo es un residente aquí de nuestra localidad de la Candelaria. Desde hace más de 40 años tiene el centro García Márquez, Gabriel García Márquez, el original. El original, porque un poquito más abajo tienes que utilizar el micrófono. Porque un poquito más abajo, en la misma 12, hay un centro cultural, Gabriel García Márquez, Con el mucho mismo más, nombre, exactamente. con exactamente el mismo nombre, pero el tuyo fue antes. Cuéntanos un poquito, Hugo, del centro, de la historia del centro, pero especialmente cuéntanos qué pasó con el centro apenas llegó la pandemia. Bueno, la nuestra es una institución dedicada a crear obras de teatro, escribirlas, montarlas y presentarlas al público. Durante 41 años llevamos. Pues el cierre de las salas de teatro fue muy delicado para todos nosotros, para todas las salas de la ciudad. Nosotros decidimos en un momento seguir trabajando, montando una obra de teatro, y al tener la lista, la subimos a las redes en convenios con IDARTES y con el Ministerio de Cultura. Y decidimos desarrollar esa programación durante todo el año de una forma virtual. Eso fue lo que hicimos para engancharnos, como solucionar
algo con relación a la pandemia y al cierre de las salas. No nos podíamos quedar quietos y por eso decidimos crear una obra. Posteriormente, pues al lanzarla en esta nueva experiencia para nosotros, pues nos ubicamos en otro espacio, que era el de no tener público presencial, que digamos es la vida del teatro, el público frente a una obra, ¿sí? Y encontramos también otras posibilidades, ¿no? Hugo, tu sustento lo lograbas durante todos estos años con el centro. Claro, claro, el mío y el de otras, digamos, 10 personas. Wow. Porque, ¿y qué pasó? Apenas arrancó la pandemia y se cerró, pues la empezaron pandemia, a... pues se cerró la parte económica, lo cual era muy grave, ¿no? Porque no habían entradas de taquilla ni de venta de funciones, porque esto es que viven los grupos aquí en Bogotá, de vender funciones y de las taquillas y de los convenios, sobre todo con el Estado, en la cual hay una ayuda, digámoslo, significativa, no definitiva, pero significativa por parte de la Alcaldía Mayor y del Ministerio de Cultura. Pues así como Hugo, que viene del sector cultura, empresarios y microempresarios de todos los sectores, del sector de la gastronomía, del sector del comercio, del sector de la manufactura y muy fuertemente del sector cultural, se vieron afectados en sus ingresos. Y por eso, en los primeros días de la reactivación económica, dijimos, bueno, protegimos la vida, salvamos a miles de personas gracias a un esfuerzo enorme, sacrificio gigantesco que hicieron los hogares, quedándose en casa, sacrificando ingresos, pero ahora llegó el momento de salvar empleos, de salvar la economía, de salvar esos centros culturales, de salvar todo ese tejido productivo que tienen nuestras localidades, y creamos una serie de programas. Creamos el programa de empleos de emergencia, que hoy está funcionando y que ha generado más de 6.700 empleos. Creamos un programa, y ahora por eso te vuelvo a dar la palabra, Hugo, creamos un programa destinado a microempresarios del sector de la cultura, a emprendedores, más que microempresarios, a microempresarios. Creamos un programa de subsidio a la nómina que durante 6 meses les ayuda con sus trabajadores lo correspondiente a un salario mínimo, con una inversión cercana a los 57 mil millones de pesos. Uno para emprendedores culturales, para industrias creativas y culturales, que es el caso de Hugo y que él nos contará. Y algo también que hicimos y que fue fundamental, que para personas vulnerables, que no tenían un negocio y que estaban más bien viendo cómo sacaban adelante su negocio, cómo lo salvaban durante esta pandemia y seguían generando ingresos, sino personas que no tenían ni siquiera una oportunidad de emprendimiento y que habían quedado realmente con situaciones económicas muy difíciles, pues llegamos también a sus puertas con transferencias monetarias a través de todas las alcaldías locales. Nos sumamos al programa Bogotá Solidaria en Casa, y a través de las alcaldías locales y con un convenio marco con la Cruz Roja, entregamos más de 500.000 de mercados puerta a puerta, solo la Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Integración Social entregó otro tanto, Cruz Roja otro tanto, pero solo la Secretaría de Gobierno y sus alcaldías locales llegaron a más de 500.000 hogares con un mercadito durante esta pandemia. Eso fue toda la atención, pero yo quisiera, solo como una experiencia, que lo que queremos es alentar a otros emprendedores de las industrias creativas y culturales, a otros microempresarios que nos vean y que nos escuchan, a que se postulen, a que hagan parte de estas iniciativas, que lo que buscan es ayudar a mitigar los estragos que ha causado la pandemia, a que podamos parar cabeza en el próximo año y que podamos ojalá tener un año muchísimo mejor que este 2020. Hugo, ¿cómo te enteras del programa? Y ¿en qué consiste para ti concretamente el programa? ¿Qué ayuda te vamos a brindar desde la alcaldía local de La Candelaria? Bueno, nosotros nos enteramos por una serie de eventos que hizo la alcaldía para informar a la comunidad, lo cual fue muy bueno porque uno a veces no se entera de lo que está pasando, o por falta de tiempo, o despiste, lo que sea. Asistimos a unos eventos de carácter pedagógico y nos explicaron en qué consistía este programa. Por las redes también nos enteramos de la existencia. Hicimos un proyecto que es muy simple, que es hacer obras de teatro, funciones para la comunidad, pedagógicas. O sea que nosotros comenzamos a mover la economía desde lo micro, desde pagarle al actor, al de la taquilla, al de las luces, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y así tenemos convenios con el del restaurante que hace los refrigerios, con el de la ferretería que va a hacer la adecuación para los protocolos de salubridad, uh-huh, y con el del parqueadero, y de esa manera creemos que lo pequeño vamos a ir tejiendo hacia lo grande. Y el apoyo que te da
la alcaldía local que te da el sector gobierno y la Secretaría de Cultura, ¿en qué consiste? ¿En qué te brinda ese apoyo concretico? Ese apoyo es económico. ¿Cómo funciona? Funciona por medio de una serie de documentos que uno pasa después de aprobado el proyecto, y a uno le entregan la plata, digo yo, de una forma pues mucho más expedita que en otras ocasiones, ¿no? Esto ha sido, digámoslo, muy bueno en ese sentido, porque no hay tanta burocracia para entregar el dinero. Y uno se tiene que encargar, claro, de hacer honesta y profesionalmente el trabajo al cual se compromete. Exactamente. ¿Cómo buscamos que los empresarios, quién sabe hacer mejor la tarea? El empresario. ¿Quién sabe mejor dirigir un proyecto cultural? Pues quien lo ha dirigido durante 41 años. Y por eso lo que dijimos es, démosle las herramientas antes que decirle, tome ayudita para esto, que mire esta persona. No, confiamos en que ustedes con recursos pueden sacar adelante un proyecto. Y entonces, en el caso de Hugo, lo que hicimos es un proyecto que, según entiendo, tiene el valor de 50 millones de pesos. Sí, 50 millones. Lo ejecuta de manera integral el Centro Cultural para brindar ¿qué? ¿Qué le vamos a dar? O sea, la idea es que contratamos, le damos el apoyo para que él, de manera gratuita, por supuesto, porque son recursos públicos los que entran a financiar el proyecto, le ofrezca ¿qué a los habitantes de la Candelaria? A los habitantes de la Candelaria en un primer momento y a todos los habitantes de la ciudad después, que son obras de teatro, funciones pedagógicas, o sea que la comunidad va a estar muy cerca de los actores, de la obra y del centro cultural, y hacemos una reflexión mutua con los espectadores, para que el espectador se nutra intelectualmente, porque a mí me parece muy bien lo del almuerzo, el desayuno y la comida, perfecto, pero la nutrición intelectual, espiritual del individuo también es básica. Fundamental. Para la pacificación del país, para todo, ¿no? Entonces, en esa medida hacemos las funciones pedagógicas y acercamos la comunidad al teatro, para que sea un público potencial, ¿no? Un público que va a nutrir las salas de teatro también. ¿Por qué? Porque las obras que hacemos lo que pretenden es que el espectador piense. O sea, usted ve una representación, el teatro es de mentiras, pero dice verdades, pero es de mentiras. Entonces, por medio de esos planteamientos, el espectador va a pensar en su casa o en la calle, donde vaya, lo que vio de la obra. La obra lo que le proporciona es un elemento para mostrarle que la realidad se puede cambiar, la realidad real, por medio de una realidad artística. Maravilloso. Pues Hugo, verdad, muchas gracias, me alegra mucho que los habitantes de la Candelaria, igual que los habitantes de las otras 19 localidades, hoy tienen, a través de este programa de Escultura Local, al igual que el programa de microempresas locales y otras, la posibilidad de darle un apoyo a todos los emprendedores, a todos los emprendedores culturales, microempresarios, que han estado tan golpeados por esta pandemia y que han hecho un esfuerzo gigantesco por mantener la nómina, por llevarle a cada trabajador. Yo conozco a muchos que me han contado, mire, yo estoy endeudado con el arriendo, debo los servicios públicos, pero lo que siempre he pagado sagrado es la nómina. Y eso habla muy bien de nuestra ciudad, habla muy bien de que esta pandemia la hemos superado por la calidad humana de cada uno de los habitantes, de cada uno de estos microempresarios que hoy por eso merecen de nuestro apoyo. Y hablando del sector de cultura, hay algo que yo creo que no nos esperábamos, debo decir la verdad, con Claudia, y es que en las localidades, y por eso les quiero presentar a Mayerly, que es una residente de la localidad de Engativá, que en las localidades se presentaran distintos proyectos y que muchos de esos tuvieran que ver con la cultura. De hecho, el mayor número de proyectos que se han presentado, te digo, Hugo, en toda la ciudad, ahorita en los presupuestos participativos, son proyectos para recreación, cultura y deporte. La gente quiere eso, la gente quiere esparcimiento. Por supuesto, quieren generación de ingresos, quieren ayudas económicas, pero hoy lo que más están pidiendo, los proyectos que más se presentaron fueron de recreación, cultura y deporte, y el segundo tema en el que más presentaron proyectos los ciudadanos en presupuestos participativos fue en temas de ambiente, de medio ambiente y de protección animal y de bienestar animal. Sobre eso ahorita Mayerly nos va a contar cómo lo ha hecho en la localidad de Engativá, en qué consistió para ella la experiencia de presupuestos participativos. Pero déjenme contarles un poco qué hemos hecho a lo largo de este año para innovar completamente la forma como se priorizan y se ejecutan los proyectos en las localidades. En años anteriores,
los CPLs junto con los ediles y con el alcalde local definían en qué se invertían los recursos de las localidades, que corresponden al 10% de todo el presupuesto de la ciudad. Estamos hablando de que en estos 4 años hay alrededor de 4 billones de pesos de todas las localidades que se han invertido tradicionalmente en infraestructura vial, en mejoramiento de vías, en parques y en distintos proyectos. Y nos dijimos con Claudia, tenemos que hacer algo distinto, tenemos que darle a la ciudadanía unas herramientas para que los proyectos que se prioricen, los proyectos que se escojan, no dependan de que se acerquen en un consejo de gobierno a donde Luis Ernesto, o que venga y me busque aquí Hugo en un momento y me pase un papelito y me dice, venga secretario, ayúdeme, o le diga al edil de la Candelaria, venga edil, ayúdeme por favor aquí con un proyectico para mi localidad, o que llegue Mayerle y le diga, mire, necesito que el concejal, sin ningún intermediario. Nosotros dijimos, es muy importante que la democracia directa, la democracia participativa, sin intermediarios, sin democracia representativa de concejales, de ediles, sino de manera directa los ciudadanos decidieran qué era importante para ellas, decidieran en qué invertir la plata, en qué invertir sus impuestos. Entonces nos dimos a la tarea de crear presupuestos participativos, que no es otra cosa que la posibilidad de que cada residente de cada localidad en Bogotá decida en qué se invierte uno de cada 2 pesos de la localidad. Estamos hablando de 1.8 billones de pesos en este cuatrenio. En el caso del año 2021 estamos hablando casi que de 500 millones de pesos que va a ser invertido, y que esos proyectos los pudieran después validar las entidades del distrito, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Ambiente, dependiendo de las competencias, y que cuando ya los proyectos fueran viables con presupuesto pudieran asignarle recursos. Pues en esta primera etapa logramos que más de 126 mil ciudadanos se conectaran, participaran, se inscribieran a través de la plataforma gobiernoabiertobogotá.gov.co, presentaran sus ideas, presentaran sus proyectos, priorizaran. Y ahora mientras hablamos, estamos en plenas votaciones. Que sea esta la oportunidad para invitarlos. Repito, ingresen a www.gobiernoabiertobogotá.gov.co en cualquier momento. Pero para saber más de eso quisiera darle la palabra a Mayerle. Mayerle, presidente de la localidad de Engativá, tiene una fundación. ¿De qué se trata tu fundación? ¿En qué trabaja tu fundación, Mayerle? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, a quienes se conectan también al Facebook Live. Bueno, hago parte de Fundación Manos para Colombia. Nosotros trabajamos, nuestro objetivo principal es el de la creación de comunidad, común unidad, y logramos este objetivo mediante 3 programas. El programa de animalitos, que se llama Sentivalores, por el cual también pasamos iniciativas. Nuestro programa Oxivalores, que es con todo el tema del medio ambiente. Y nuestro programa Hacer Valores, que es con todo el tema de las personas. Nosotros como fundación estamos constituidos hace 14 años y llevamos todo este tiempo trabajando en pro de la comunidad. Nosotros nos enteramos de los presupuestos participativos mediante un correo electrónico que nos llegó desde Participación Bogotá. Recibimos el correo. Nosotros hemos participado en todas las fases, hemos involucrado a la comunidad pues para el tema de la inscripción, de la votación, de la participación en la plataforma, pues teniendo en cuenta que en la actualidad el uso virtual de las herramientas virtuales se ha incrementado, y esto pues de una u otra forma para algunas personas ha facilitado muchos procesos, pero para otras ha sido muy complicado. Digamos que nosotros que trabajamos en la localidad de Engativá encontramos que hay mucho adulto mayor, entonces el tema de hacer la participación con adulto mayor ha sido de acompañamiento, ha sido de seguimiento, entonces hemos estado ahí trabajando con la comunidad. Antes de que nos cuentes un poquito más, yo quisiera que todos los que nos están siguiendo, para tener un contexto, vean el video, por favor pongamos el video de presupuestos participativos, que le cuenta a la gente cómo funciona, para que ya cuando Mayerle nos cuente la experiencia específica del proyecto que presentó, 6 proyectos creo que presentaste, sí, podamos entender cómo fue el proceso de filtros y cómo ahora pueden ustedes, si viven en Engativá, por ejemplo, votar por el proyecto que presenta Mayerle o por cualquier otro proyecto en cualquier otra localidad. Adelante. Cosas. Pues era la parte cultural. Lo invertiría en turismo y reactivación económica de la localidad. Más seguridad. Mejoraría los jardines infantiles, su infraestructura. En los colegios. Mejorar el tema de recolección de basuras. Y una pista de patinaje. Y los animales de la calle. Increíble, porque creo que llevamos muchos años esperando también mucho que haya ese cambio. Sería genial.
es mentira. Uno sabe que hay mucha corrupción. La verdad, no sé, a mí sí me interesa. Sí, me gustaría participar para poder apoyar esa iniciativa. ¿Cómo así? Yo soy residente ancestral de esta localidad. Nuestra propuesta fue una marca de barrio. Después de los 60 años hay toda una vida por vivir. Llegué y dije, pues hagamos un corredor de la chicha. Primero fortalecer a la comunidad en el sentido de que se generarían empleos. Apostarle a que la cooperación hace más que la competencia. Para mí es un homenaje a mis ancestros. Hemos dicho cuáles son los proyectos que queremos. Estamos tratando de que reciban el dinero desde las billeteras locales. Realmente tenemos mucha esperanza en lo que son los presupuestos participativos. Precisamente tanto que hay quejas sobre la corrupción, que logremos nosotros como ciudadanos empoderarnos sobre los proyectos y ver las reales necesidades. Y pues esa es mi puesta en marcha, pues ojalá que salga aprobada. Pues ahí acaban de ver muchas personas ilusionadas que están esperando que sus proyectos sean votados ahora antes del 20 de diciembre, priorizados, como es el caso de Mayerly, que nos acompaña acá. Mayerly, cuéntanos qué proyectos presentaste tú. Presentaste, entiendo, 6. Y cómo fue ese proceso. Primero de presentar los proyectos, porque además quienes nos escuchan ya no pueden presentar proyectos, pero el próximo año podrán presentar nuevos proyectos. Es importante que sepan cómo hacerlo. Y cómo ahora en esta fase esos proyectos, cómo se convierten los proyectos, esas ideas en proyectos viables, priorizados, con presupuesto, a los cuales ya cada ciudadano le puede votar para que puedan arrancar en el mes de enero del próximo año. ¿Cómo fueron los proyectos? Bueno, en trabajo conjunto con la comunidad y Fundación Manos para Colombia, nosotros vinculamos 6 iniciativas, 4 iniciativas en la temática de ambiente y animalitos, dentro de las cuales se encontraba la Huerta de la Esperanza. Se encontraba un PROCEDA Cuidadores Ancestrales para adultos mayores en el tema ambiental, agricultura urbana agroecológica, que es todo el tema de agricultura urbana, y el tema de clubes caninos y felinos para el cuidado de nuestras mascotas. En cuanto al otro tema, porque pues digamos que en el momento de vincular las iniciativas en la plataforma GABO, mostraba diferentes temas. Entonces, en el tema de mujer, género, paz y reconciliación, subimos también 2 iniciativas. Una de género, que era la de masculinidad, feminidad, LGBTI, y subimos otra que engativa paz, memoria y reconciliación. De estas 6 iniciativas, después de haber pasado todas las fases... ¿Cómo fueron esos filtros? ¿Cómo fueron los filtros? Bueno. Desde las ideas, ¿cómo fue el trabajo en esas asambleas temáticas para pasar de 6 a una que ya quedó súper aprobada? Sí, bueno, entonces nosotros estábamos muy pendientes de la plataforma, estuvimos muy pendientes de las fechas. Después de que se cerraron las inscripciones de iniciativas, que fue el 13 de noviembre, estuvimos muy pendientes para participar en las asambleas participativas. En estas asambleas se citaban a los ciudadanos para que los ciudadanos priorizáramos las iniciativas que deseáramos que se hicieran en nuestras localidades. Estuvimos participando, habían asambleas virtuales, hubo unas asambleas que fueron presenciales en Engativá, sobre todo con el tema de ambiente, fuimos presencialmente, participamos. Se hicieron las votaciones. Después de las votaciones nos decían que habían unos filtros que ya eran técnicos, entonces ya entraban las instituciones, ya fuera Secretaría de Ambiente, IDIPIVA, todas las... ¿Cuál fue el proyecto que resultó finalmente aprobado? Nuestro proyecto finalmente aprobado es el de Engativá en paz, memoria y reconciliación. ¿Y qué hace el proyecto exactamente? ¿Qué propones hacer allá en Engativá? Bueno, nuestro proyecto lo que busca es la vinculación de adultos mayores para mantenerlos activos, para mantener activa también su salud mental, para que ellos pues no se depriman, no se enfermen, y adicionalmente lo que buscamos es retomar el tema desde el Bogotazo, en memoria histórica, para que sea algo que no se olvide, algo que se recuerde, y que podamos así entregar un material de investigación que se va a realizar. ¿Y qué presupuesto tiene el proyecto? Pues actualmente estamos en el proceso de la billetera, estamos recibiendo la votación. No, pero ¿qué presupuesto? Cuando lo presentaste, ¿con qué presupuesto iba? No, iba con presupuesto. O sea, okay. El momento de la inscripción no solicitó presupuesto. Perfecto. Porque este ejemplo es de muchas ideas que tienen los ciudadanos. Organizaciones, fundaciones, centros culturales como el de Hugo, una iniciativa como la de Mayerly, que tiene varias,
propuestas y que ha ayudado como a ciudadanos a encaminarlas y a presentar algo concreto. Y muchas veces las ideas se quedan en el tintero, sin presupuesto, sin que se le asigne algo. La idea, ¿cuál sería? Y el mundo ideal es que no solo sea priorizada la iniciativa de Mayerly, que por ejemplo ahora quienes nos ven pueden ingresar a gobiernoabiertobogotá.gov.co, si viven en Gativá van a encontrar, ¿cómo se llama el proyecto? En Gativá, en Memoria, Paz y Reconciliación. En Gativá, en Memoria, Paz y Reconciliación. Y cada uno de ustedes va a tener una billetera digital con 1,000,000 de pesos, y si les gusta mucho el proyecto de Mayerly, le puede meter 800,000 pesos de ese 1,000,000 de pesos que tiene en billetera, y los 100,000 pesitos le pueden meter una cosa a vías, le pueden meter otro proyecto. ¿La idea cuál es? La idea es que de esta manera, en estos momentos, están discutiéndose 2,600 proyectos en todas las localidades. Y los que resulten con buena asignación de plata, así que aprovecho ahorita a Mayerly para hacer la cuña para que, ¿por qué tienes que ser contundente? ¿Por qué si yo vivo en localidad negativa, por qué debería escoger tu proyecto y no otro, meterle la plata ahí? La idea es que si suficientes personas le asignan recursos al proyecto de Mayerly, el próximo año será una realidad tal cual se ejecutará en la alcaldía local de Engativá. Pero no solo eso, vamos a trabajar muy fuertemente con las organizaciones como la de Mayerly, con las organizaciones como la de Hugo, que están haciendo el trabajo comunitario de base, desde fundaciones, desde centros culturales, educativos, para que ojalá sean ellos quienes ejecuten el mismo proyecto. No solo quien lo propone, sino quien lo ejecute. No necesitamos que toda la... Necesitamos que la contratación, por supuesto, siempre sea transparente, que sean las organizaciones las que, y las empresas o las entidades o las fundaciones que ejecutan los proyectos, cumplan con todas las obligaciones. Pero la experiencia que tuvimos con presupuestos participativos y con un proyecto que tuvo muy buenos resultados en la alcaldía de Antanas Mocus, que fue obras con saldo pedagógico, es que toca darle confianza a las organizaciones. Toca permitirles que ellos se fortalezcan, no solo que contraten los contratólogos, los que tienen grandes plataformas, todos los papeles, no, hay que permitir que fundaciones, organizaciones que tengan los papeles en regla, que tengan la capacidad de ejecutar, también puedan ser adjudicatarios de proyectos, sacarlos adelante, por supuesto cumplir en regla con absolutamente todo. Y para saber un poco de ese proyecto de Engativá, le pediría nuevamente a Mayerly que nos diga por qué, si yo estoy en Engativá, ingreso a Bogotá, gobiernoabiertobogotá.gov.co, debería escoger tu proyecto y no otro. Bueno, nuestro proyecto de Engativá en Memoria, Paz y Reconciliación, teniendo en cuenta nuestro actual ambiente de violencia, lo que deseamos con el proyecto es ver y bueno, retomar y recuperar cómo ha sido ese constante cambio a raíz del Bogotazo, porque para estar en la actualidad nosotros debemos recordar nuestro pasado, no, es algo que no debemos olvidar. Adicional que estamos vinculando a nuestros adultos mayores, y en Engativá contamos con una alta población de adultos mayores. Entonces, ellos son los que traen memoria, traen recuerdos de en realidad qué fue lo que sucedió a nivel histórico. Y adicionalmente colaboraríamos en el desarrollo de salud mental de los adultos mayores, quienes tienden a tener mayores, digamos, problemas de depresión o de tristeza y demás, y activaríamos también su salud física, su bienestar físico, y adicionalmente vamos a entregarle a toda la población, jóvenes, adultos, recordarles cuál ha sido toda la historia, y qué mejor que con las mismas personas de la localidad. Pues maravilloso, así hay 2,600 proyectos, así de interesantes, así de comprometidos con la construcción de comunidad, con la construcción de ciudadanía, democracia. Así que hoy o mañana o a más tardar el 20 de diciembre los invitamos a que ingresen a gobiernoabiertobogotá.gov.co, definan en qué se invierte la plata de su localidad, y al menos así sea para evitar que el vecino decida por usted y no sea la calle del vecino la que le tapan, sino la suya, ingrese y participe. No necesita ningún intermediario. Con su cédula, número de identificación y la información de su residencia puede participar y decidir cómo invertir los recursos de la localidad. Muchas gracias, Mayerly. Ahora quisiera contarles de otro tema que ha sido de verdad desafiante y que hace parte de nuestra cultura democrática capitalina, y es las dinámicas de diálogo y protesta social. Cuando ganamos la elección del 27 de octubre, después de un proceso muy bonito democrático el año pasado, habíamos ganado en una ciudad en la cual las demandas y las exigencias ciudadanas eran unas, pero un fenómeno sin antecedentes, que fueron las grandes marchas del paro cívico nacional
del mes de noviembre de 2019, cambiaron completamente la agenda del país, pusieron una agenda encaminada a las preocupaciones de los jóvenes, del medio ambiente, de la educación, de la participación. Y esa dinámica es la dinámica propia de todas las democracias sanas del mundo. La democracia para un país como Colombia, la democracia para una ciudad como Bogotá, no se agota con elegir a Claudia alcaldesa, con elegir concejales en la ciudad y edilles en las localidades y esperar 4 años a ver si ellos, los representantes electos, resuelven todo. La democracia en tiempos modernos, donde todo el mundo tiene acceso a la información a través de su teléfono, puede también comunicar con amplio alcance y difusión a través de esa misma plataforma de redes sociales. Es una democracia donde los ciudadanos exigen permanentemente cambios y no están esperando a las elecciones para exigir esos cambios o hacer parte del cambio. Lo hacen en las calles, lo hacen a través de la protesta social, y Bogotá es el epicentro de esa expresión democrática que es la protesta social. El epicentro no solo de las protestas que puedan realizarse para temas específicos de la alcaldía de Bogotá, de temas de la Secretaría de Gobierno, de la Alcaldía Mayor, sino también muchos que tienen que ver con el gobierno nacional por ser la capital de todos los colombianos. Y por eso, a lo largo de este año, en distintos momentos, con o sin pandemia, hemos tenido enormes desafíos, y por eso invité a un coequipero de nuestra dirección de diálogo, un gestor de diálogo y convivencia, el Flaco. Bueno. Flaco, preséntate, yo siempre te digo Flaco al buen Alex, pero preséntate, cuéntanos de ti, y ahora les cuento un poco de qué ha sido toda esta dinámica, Flaco. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Pues en el proceso que llevamos... Pero cuéntanos antes de ti, tu nombre... Bueno, mi nombre es Alex García, ¿Qué estudiaste o qué...? Soy gestor de convivencia... Y antes de estar aquí, ¿qué hacías? En este momento estoy colaborando en la dirección de diálogo, obviamente. Obviamente representando aquí a la Secretaría de Gobierno, al equipo de Néstor Daniel. Hemos estado en una grande lucha con la protesta social. Yo soy estudiante de sociología en este momento. Llevo un proceso con mi familia. Lo que tú decías, obviamente las organizaciones y los jóvenes en Colombia y Bogotá salen a protestar. Desde la época que arrancó la pandemia, todo el mundo también salió a protestar por un plato de comida, por un mercado. Y eso fue un bastante desafío que tuvimos como equipo de diálogo. Hemos atendido más de 1000 protestas en Bogotá este año. Así es. Un año muy movido, muy democrático, lleno de expresiones de protesta contra el gobierno nacional, contra el gobierno distrital en algunos casos, pero especialmente de ánimo de cambio en distintas expresiones. Antes de que nos sigas contando, Flaco, quisiera pedirles más de mil protestas, eso que hacen los equipos de gestores de diálogo, esas chaquetas blancas que ustedes ven en todo Bogotá, junto con las chaquetas rojas de gestores de diálogo, gestores de convivencia, les pido que nos compartan un video para que puedan ver en qué consiste su trabajo. Son verdaderos héroes del día a día, verdaderos héroes de las soluciones, no solo a las dinámicas de protesta, sino también de aforos, de aglomeración, de manejo del orden público, que la autoridad que ejerce el distrito, la autoridad que ejerce la ciudad de Bogotá con sus ciudadanos no sea una autoridad de la fuerza, sea una autoridad siempre de la convivencia, del diálogo. Nosotros somos el equipo de la alcaldesa en la calle. Ahora digamos que también hay este nuevo rol precisamente con diálogo social, en el cual no solamente interlocutan en ese tipo de escenarios, sino también empiezan a hacer un ejercicio de construcción con la oferta institucional, con solucionar las problemáticas. ¿Cómo estimaste allá problemas? Y esos cambios en parte se han logrado desde que se institucionalizó la mesa de control y seguimiento a la protesta social entre el distrito y las diferentes organizaciones de derechos humanos. En medio de las posibilidades, el gobierno distrital sí ha cumplido el papel que le toca cumplir, y es facilitar estos ejercicios de diálogo, facilitar el derecho a la protesta. Yo siento que el cambio ha sido muy positivo y sobre todo que hay diálogo. Porque quienes protestamos no estemos en peligro.
propósito del ejercicio, felicito a todo el equipo que ha venido encabezando esta propuesta maravillosa, y creo que esos son los ejemplos que hay que ver. El dolor porque hemos insistido con la personería distrital, tratando de entablar puentes de comunicación entre los protestantes y entre quienes en su momento acompañan la protesta, que es la policía. Estar dentro de la protesta, digamos que implica estar en calma, implica también saber escuchar mucho, saber entender a las personas que están protestando. Sé que mientras estén gestos, ellos se esforzarán para que la policía no abuse de su poder. Bueno, esas chaquetas blancas, como la tuya, como la mía, que están por la calle de verdad, son un símbolo de que se puede convivir en paz, que se puede ser diferente, que se puede pensar diferente, que se puede incluso tener conflictos, que los conflictos son catalizadores de cambio en las democracias, en las ciudades y en las ciudadanías plurales, y ayudan a mejorar las cosas también, si el conflicto se resuelve de manera pacífica y dialogante. Cuando se resuelve de manera violenta, pues se cobran vidas y se pierde el avance de una democracia y una sociedad. Entonces, Flaco, ¿cómo es para ti estar en la calle? Y digamos, seguramente ha habido, cuéntanos una anécdota de un día donde definitivamente, pese al esfuerzo de diálogo, pues fue imposible y terminaron, creo que incluso te han dado un par de golpecillos. Sí, he tenido. Cuéntanos más bien de los días difíciles y cuéntanos de pronto, Flaco, del día en el que recuerdes de mejor manera cómo eso que lograste hacer, eso que lograste decirle a una persona que estaba en la calle, realmente cambió la situación, logró resolver el conflicto y logró, pues, quizá también evitar una confrontación. Tengo recuerdo, llevaba muy poco en Secretaría de Gobierno y en el equipo de diálogo, y tuvimos un bloqueo en la avenida Boyacá, arriba de Santa Libra. Llegamos con el equipo desde las 11 de la mañana. Estuvimos en diálogo permanente, llegó personería, estuvimos presentes, todas las entidades, obviamente también con los compañeros de gestores de convivencia. Llevamos un trabajo de diálogo para que nos desbloquearan, para que nos pudieran arreglar la situación, para que no hubiera un enfrentamiento, que eso era lo que siempre estábamos evitando. En el momento que seguimos en la lucha, nos dieron 6 de la tarde. Y seguíamos ahí, cuando de un momento a otro decidimos con mi compañero un segundo retirarnos, a media cuadra tomarnos un café, porque no habíamos ni siquiera almorzado. No pudimos ni tomarnos el tinto. No alcanzamos porque cuando nos lo entregaron, uno de los manifestantes cogieron unos camiones y llevaban combustible. Entonces iba a ser un peligro para todo el mundo, para los que estaban protestando, para la policía, para todos. Porque pues obviamente en este mecanismo de diálogo también nosotros tenemos que cuidar de toda la ciudadanía. Tenemos que estar en todas las posiciones. En ese momento hubo un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, y todo el proceso desde las 11 de la mañana a 6 de la tarde, casi 7 de la noche, se perdió. Y no pudimos hacer nada en ese momento. Ya en el momento que entró la policía, ya en el momento que se presentó un problema de seguridad, no tuvimos forma de controlar. Días difíciles. 5% de todas las protestas, de esas casi más de 1000 protestas que ha habido en Bogotá, no han podido resolverse a través de la vía del diálogo. Y generalmente nos quedamos con esos episodios tristes donde hay una confrontación, donde el diálogo no es el que prevalece y resuelve el conflicto, pero no nos quedamos con ese 95%, más de 950 de las 1000 protestas, que hablan de una ciudadanía respetuosa del otro, hablan de una ciudadanía que entiende que el ejercicio de la protesta puede ser pacífico y generar el mismo cambio. De hecho, genera más cambio, porque la noticia es la causa que defiende ese ciudadano, es la causa que defiende esa organización, y no lo que está pasando cuando hay una confrontación. El titular siempre cuando hay una confrontación es: hubo choques entre estudiantes y la policía. Y nadie supo por qué estaban allí marchando, qué es lo que estaban buscando los estudiantes, qué es lo que querían, o quien estuviera marchando. Solo queda esa noticia. En cambio, cuando se resuelve de manera pacífica, como pasó, por ejemplo, con una protesta multitudinaria que vimos en el mes de octubre, que fue
la visita de las comunidades indígenas del Cauca, de la Minga indígena, que vinieron a darle cátedra a todos los que hemos ejercido el derecho a la protesta, a los que hemos salido a las calles, de cómo hacer protesta masiva, pacífica, colorida y democrática, y de cómo hacer escuchar su voz en una democracia a través del ejercicio de la protesta. Cuéntame, Flaco, entonces de una buena, de ese 5%, de esas poquitas donde la cosa definitivamente no se logra resolver a través del diálogo y es necesaria la intervención de la policía para controlar o violencia o un disturbio o vandalismo que ha habido en la ciudad de Bogotá, sino cuando a través del diálogo se resuelven las cosas. ¿Cuál recuerdas con especial cariño? Recuerdo una en el Parque Central de Bosa. Habían unos vendedores informales en el tiempo de la pandemia que estaban necesitando de comer. Se encadenaron desde las 3 de la mañana. Nosotros como el equipo de diálogos llegamos a las 7. Y empezamos a articular. Hablamos con diferentes entidades, hablamos con la alcaldía local. Llegamos a trabajar en equipo. En ese momento empezaron a llegar las otras entidades que se necesitaban en ese momento para llegar a ayudar a la gente que estaba necesitando, que en ese momento tenían hambre, que no podían salir a vender sus cosas porque todos eran vendedores informales. Teníamos 6 personas encadenadas en ese momento en el parque. Y señores ya de tercera edad, que eso era lo que todos decíamos, necesitan solución. Articulamos con la alcaldía de Bosa, articulamos con Integración Social ahí en Bosa. Y le pudimos llegar a las 3 de la tarde a una solución. De que ellos se desencadenaran, dijeran, recibieran un mercado, una ayuda monetaria, estuvieran inscritos en Bogotá Solidaria, porque eso fue también un proceso, y recibieran su ayuda y se retiraran en paz, sin necesidad de una confrontación, sin necesidad de que llegara un policía y lo desencadenara, o hubiera violencia, que eso era lo que no queríamos en ningún momento. Eso es lo que creo que desde que llegamos desde que yo llegué a diálogo y al equipo de diálogo, llegamos con esa intención, que todo se resuelva en forma pacífica. Que no haya un enfrentamiento, que siempre, lo que tú dices, sale en los medios de comunicación, se enfrentó la policía y las organizaciones o los estudiantes. Ese día lo logramos. 4 de la tarde se desencadenaron los señores, Integración Social y Alcaldía Local, y entre nosotros se les dio una ayuda de una vez y logramos una negociación, articulándonos con todas las entidades, porque creo que eso genera que seamos un gobierno para la gente. Y creo que esa es la tarea de todos. Pues Flaco, a ti muchas gracias por ese trabajo que haces en la calle todos los días. A todos los gestores de diálogo y convivencia de nuestra Alcaldía Mayor también, nuestra infinita gratitud por ese trabajo heroico, valeroso que hacen, enfrentando situaciones en las cuales incluso se ha puesto en riesgo su propia integridad, pero que nos ayudan fundamentalmente a que esta ciudad funcione bien, que sea una democracia donde pensar distinto, opinar distinto, exigir de nosotros los gobernantes, exigir del gobernante nacional, del gobernante local, no sea nunca un motivo para violencia, un motivo para rechazo o estigmatización, sino sea un motivo de ejercicio pleno de derechos. Flaco, muchas gracias. Y yo quisiera, porque he visto que nos han informado que hay varias preguntas en el Facebook Live sobre temas de empresas locales, cuáles son las ayudas a esos microempresarios, cuáles son los servicios que estamos presentando. Quisiera pedirles que por favor nos pongan el video de cómo postularse y cómo acceder a los beneficios de las alcaldías locales del sector gobierno para los microempresarios y para las industrias creativas y culturales como la de Don Hugo, que nos compartió acá su historia. Buscando trabajo, llevaba 2 años. Yo llegué acá en el 2018, yo soy de acá, Bogotá, pero por el trabajo del papá de mis hijos, yo vivía en Puerto Rico, Caquetá, hace un año, un poquito más. Nos separamos y cuando pues nos separamos, claramente pues él dejó de apoyarnos. Gracias a Dios, el bono del colegio de los niños, porque mis hijos estudian acá al frente del colegio público, por el bono de los niños, por el ingreso solidario y por el Bogotá Solidaria, con eso hemos hecho mercado todos estos meses y así. O sea, nos, literal, hemos estado en la dieta del grano y la pasta. Porque pues no hay más, pero pues gracias a Dios hay comida.
cuando voy con tiempo me voy relajada. Me pongo un alimentador, pero también uno menos expone ahorita con el virus. Entonces pues me voy despacio, sin afán, hago ejercicio. La primera vez casi me da la pálida. Ya, ¿qué te fijan? Hola, compañeras. Hola, Miriam. ¿Cómo le ha ido? Que los locales comerciales tengan su dispensador y aconsejarles cómo pueden hacer o qué les falta. Y adicional también se les hace la caracterización. Buenos días, venimos de la alcaldía local de Bosa. ¿Estás dejando ingresar a la gente a tu local? ¿Ella maneja la cámara de comercio? Bueno, como ella, hay 6.700 personas que están siendo vinculadas a las alcaldías locales para esta temporada de diciembre, para que nos ayuden con el manejo del espacio público, ahora que en la temporada decembrina se llenan tanto los lugares como San Victorino, 20 de Julio, el Lucero en Ciudad Bolívar y zonas de comercio popular, pero que también nos están ayudando para hacer mantenimiento de vías, para hacer cuidado de activos ambientales, limpieza de humedales y otras cosas. Se pueden postular quienes nos escuchan a través de la página bogotalocal.gov.co. Allí van a encontrar información para microempresas que quieran recibir ayuda para la nómina. Allí van a encontrar información para industrias creativas y culturales, iniciativas culturales como la de Don Hugo, aquí en la Candelaria del Centro Gabriel García Márquez. Las ayudas que estamos brindando, también van a encontrar información sobre el programa de Es Empleo Local para poder trabajar con tu alcaldía local. Y estamos invitándolos a que, por favor, nos hagan sus preguntas a través de este live en los comentarios. Me las van a estar leyendo y vamos a estar respondiéndolas una a una. Gerson David Ávila, habitante de Ciudad Bolívar. ¿Cómo van avanzando el tema de los derechos humanos y garantías para la gente que marcha? Bueno, Gerson, estábamos hablando justamente de eso. Para nosotros es muy importante que en Bogotá la protesta social no sea entendida como un problema de orden público, donde tiene que llegar la policía, donde hay que controlar una situación que se va a desbordar. Nosotros la entendemos como una expresión democrática, y como lo decíamos ahora con el flaco, el 95% de todas las protestas, de las cientos de protestas que hay en Bogotá y ha habido durante este año, han sido pacíficas. Y por eso nuestro trabajo es garantizar un derecho fundamental como es el derecho a la protesta, garantizar los derechos humanos, la integridad de quienes marchan, también la integridad de nuestros policías, por supuesto, y garantizar que cuando haya alguna situación, un disturbio, cuando quizá alguien decide utilizar la violencia como mecanismo de protesta, haya una detención, por ejemplo, un traslado por protección, que incluso si comete un acto de vandalismo, se garanticen los derechos humanos del vándalo, se garanticen los derechos humanos del policía, y se garanticen los derechos humanos de todos los que vivimos en Bogotá. Así que para eso tenemos una dirección de derechos humanos que está permanentemente vigilando, haciendo reuniones previas a las jornadas de protesta, haciendo reuniones posteriores de seguimiento, evaluación, cómo funciona, y en diálogo permanente con las organizaciones de derechos humanos para que cuando hay una situación difícil, que tratamos de evitar, pero que se presenta, es normal, podamos garantizarle a cualquier persona sus derechos humanos, que si hay un traslado por protección, ellos puedan tener información de a dónde es trasladada la persona, de cómo vamos a recoger la información, que incluso cuando hay una situación de judicialización, toda la información sea transparente para las organizaciones y para los miembros de la sociedad. Jaime Durán, habitante de Barrios Unidos. ¿Cómo piensan vincular el plan de gobierno distrital del 2021 con la nueva normalidad y si van a ayudar a la clase trabajadora nuevamente? El 2021 va a ser un año mucho mejor que el 2020, no les quepa duda, pero también va a tener dificultades porque esta pandemia no se ha acabado. El primer semestre del próximo año, mientras empieza a llegar la vacuna que el gobierno nacional está trabajando por traer a todo el país, pues vamos a tener que seguir cuidándonos. Eso va a tener un efecto sobre la economía, va a generar dificultades también en la generación de empleo, no vamos a estar a toda máquina. Y por eso vamos a seguir con los esquemas de apoyo, tanto para microempresas como para trabajadores, buscando siempre generar oportunidades en localidades como Barrios Unidos, donde sabemos que hay mucho comercio y tejido productivo que hay que proteger. Natalia Flores, habitante de Bosa, ¿qué ha pasado con el programa Es Trabajo Local? ¿Cuándo vamos a reiniciarnos de nuevo? Bueno, Es Trabajo Local pues tuvo gran acogida porque obviamente hay muchas necesidades de empleo. Lo decía anteriormente y ahorita mostramos la historia
de una colaboradora en Bosa justamente, que está trabajando en temas de espacio público, y es la vinculación de 6.700 personas que no requieren de una hoja de vida, digamos, ni con maestría ni con formación, no se requiere ningún tipo de formación, es para actividades de mantenimiento de vías, actividades de cuidado de los humedales, de protección ambiental, de jardinería, de siembra de árboles, de cuidado y de manejo del orden del espacio público, perdón. Y tenemos durante 3 meses contratadas a 6.700 personas. Dependiendo de los resultados del programa, vamos a evaluar cómo el próximo año, y dadas las necesidades que tengan las alcaldías locales, contratar más personas para hacer estos trabajos de coyuntura. Un poco lo que decidimos es, bueno, hay tareas por hacer, hay que limpiar humedales, hay que sembrar árboles. Pues adelantemos la tarea, porque así generamos empleo y ayudamos a la gente. Entonces, estén muy atentos, insisto, quienes quieran conocer más, ingresen a bogotalocal.gov.co y ahí van a conocer todo sobre el programa y sobre las nuevas convocatorias. Vivi Carrillo pregunta, ¿se va a fortalecer el equipo de diálogo social el otro año? Sí, Vivi, como la protesta social hace parte normal de nuestra democracia, y nosotros creemos que es mejor tener más gestores, muchos más gestores de convivencia que efectivos del SMAT. Eso es una convicción profunda, que vamos a priorizar y privilegiar siempre el manejo pacífico, dialogante, conversado de los conflictos. Entonces estamos reforzando nuestros equipos y los invitamos a los que estén interesados en hacer parte de la Secretaría de Gobierno como gestor de convivencia, que ingresen a Es Talento No Palanca. Allí van a encontrar en esta plataforma Es Talento No Palanca, que es .gov.co también. Van a poder inscribir no solo para ser gestores de convivencia, gestores de diálogo en Bogotá, en la Secretaría de Gobierno, sino para cualquier tipo de trabajo en la Alcaldía Mayor de Bogotá, en distintas entidades, en temas de contratación, en temas jurídicos, en temas de gestión local, en temas de infraestructura, de ingeniería. Todas las entidades vinculan personal a través de esta plataforma, no se dejen engañar, no le pueden cobrar, esto es totalmente gratis, no necesita ninguna palanca, mucho menos necesita pagarle a alguien para que le den una oportunidad de trabajo. Si su hoja de vida se ajusta a lo que estamos buscando en la entidad, nuestras oficinas de talento humano los van a llamar y los vamos a invitar a una entrevista, y dependiendo del resultado de la entrevista vamos a escoger. Así llegaron muchísimos gestores de diálogo, así han llegado cientos de personas a las alcaldías locales y la Secretaría de Gobierno, y alrededor de unas 5.000 personas a toda la Alcaldía Mayor de Bogotá. El próximo año también esa será una oportunidad para trabajar con nosotros. Como las contrataciones comienzan en enero, si nos están escuchando, no dejen de ingresar a presentar su hoja de vida y cargarla en www.talentonopalanca.gov.co. Andrés Carmona pregunta, ¿cómo se va a trabajar el otro año por el sector religioso? Bueno, este ha sido un año donde somos conscientes que la libertad religiosa en la que creemos, la libertad de cultos, que no solo es un derecho constitucional que hoy afortunadamente hace parte de nuestra Carta Magna, sino que hace una sociedad diversa y plural como es la capitalina, pues ha tenido algunas afectaciones. Lo reconocemos porque pues los cultos, al igual que el caso de la cultura, como nos contaba Hugo, pues requieren de que la gente se reúna y que vaya presencialmente. Entonces, pues vamos a trabajar muy de la mano con todas las congregaciones, de todas las creencias, de todas las religiones, para que el próximo año, que se pueden reactivar de mejor manera también congregaciones, aglomeraciones, especialmente a partir del mes de abril, puedan tener mejor espacio. Bueno, a todos los que participaron, a todos los que nos mandaron sus comentarios, muchísimas gracias. Esta es la rendición de cuentas del sector gobierno, de la Secretaría Distrital de Gobierno, un ejercicio que hacemos permanentemente con la ciudadanía para contarles qué estamos haciendo, para que también nos digan qué piensan sobre lo que debemos mejorar, fortalecer, y por eso en este espacio quiero agradecerle especialmente a Mayerly, quien nos acompañó con sus proyectos en Engativá, con toda la participación ciudadana, a Hugo, quien desde la localidad de Candelaria, nuestra localidad aquí de la Alcaldía Mayor de Bogotá, está haciendo un trabajo maravilloso por mantener viva la cultura y mantener vivos también empleos e ingresos para las personas que colaboran con él, al Flaco por todo el trabajo que hacen en la calle, al igual que todos los sectores de convivencia. Para nosotros rendir cuentas quiere decir pues darle la cara a los ciudadanos también con historias de ciudadanos que hoy hacen parte de los proyectos y los programas de la Secretaría de Gobierno. Un abrazo para todos.